Estamos de regreso en Noticiete. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos información de última hora. Dos capturados por trata de personas. Madre de menor, presuntamente la prostituía. Vean ustedes las imágenes que nos han enviado ya para trasladarlas a todos ustedes, amigos televidentes. La progenitora de una menor de 13 años fue capturada porque presuntamente la prostituía y había entregado a otro sujeto que también fue capturado para que viviera con él a cambio de dinero. El resultado de cuatro allanamientos realizados en Chiquimula por investigadores de la DEIC, de la sección contra la trata de personas, es la captura de estas dos personas presuntas responsables de trata de personas, con circunstancias agravantes, violación y remuneración por la trata de personas. En la zona 1 de ese municipio fue detenido William, de 40 años, requerido por un juzgado de Zacapa, sindicado de los delitos de violación y remuneración por la trata de personas. También fue localizada una menor de tan solo 13 años de edad que tiene activada alerta Alba Kenneth desde el 31 de diciembre del 2023. En otro inmueble, se ubicó en la zona 3 del mismo municipio, fue detenida Evelyn, de 30 años, requerida por el mismo juzgado, sindicada de trata de personas con circunstancias agravantes, según la orden de captura fecha 29 de enero. Según investigación, Evelyn es progenitora de la menor localizada, a quien presuntamente prostituía. En esta ocasión, la había entregado al primer detenido como conviviente a cambio de dinero. La víctima quedó bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación y la investigación continúa.